Lo siento, la humana que tengo de ama está muy loquísima. En fin, amigos, unos momentos más tarde. ¡Ahora sí! Ya no está mi madre, pero se ha ido con una chica. Ahora ya puedo cotillear a Oscar. ¿Pero por qué no me va nunca? Es que así no hay manera de buscar a Oscar en ningún lado. ¡No! 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 ¡Me ha bloqueado las historias! ¡No, no, 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 no! ¿Ahora cómo puedo verle? ¿Cómo puedo? ¡Ah! ¿Me creo un perfil falso? Claro, tonta, es que eres una estúpida, joder. Créate una cuenta. Y en TikTok también, porque claro, seguro que también me ha bloqueado en TikTok. ¡Ah, Oscar! ¿Qué hago? Sí, estoy escuchando, lo primero que escucho al levantarme es a alguien gritar, es a alguien viendo... Ah, la encontraste. A ver, todo tiene una explicación. Necesito trabajar, tengo que hacer vídeos, tengo que hacer TikToks. Ya. Y mi madre se ha ido. Uy, ¿no se despidió de mí? Dile algo, dile, si quieres le digo yo. Si quieres yo le digo. Le digo, mamá Gigi, ¿no te despediste de Piero? Mamá Gigi... No me importa. Adiós. Momentos después... Dime. Qué fuerte, mamá. ¿Qué? ¿Te acabas de despertar? Sí, ¿qué pasa? Nada, que Oscar estaba con las motos de agua con una chica. Anda ya. ¿Pero quieres despertarte ya que son las 10:30 de la mañana? ¿Y qué pasa? Me levanto cuando quiero. Vaya voz de ronca tienes. Escúchame. ¿Qué? Que le he buscado la ubicación. Que se ha ido a una isla de Malta. Ya lo sabía, que se ha ido a una isla. No, se ha ido a otra isla de Malta, con una chica. ¿Qué? Es que seguro que es Paula, tío. Ay, estoy... ¿Eres mujer? Espérate, que creo que aquí, no sé si está Piero haciendo ruido o si ha salido de casa o algo. Bueno, ¿qué? ¿No me vas a dar ninguna solución? Es que estoy despierta, no te puedo dar ninguna solución, sigo despierta, dormida. Mamá. ¿Qué? Creo que hay alguien en casa. ¿Cómo que hay alguien en casa? Sí, porque Piero me ha dicho que se iba a comprar el pan. Mamá. ¿Qué? Te dejo. Están haciendo ruidos. Mamá, adiós, ahora te llamo. Adiós. ¿Quién es? Si Piero no está en casa. Pero Jenny, ¿qué has hecho, mujer? Mira cómo dejaste a este hombre. ¡Tremendo chichón que le dejaste! Así lo recibes a tu esposo, a tu marido, al futuro ¡Ay, padre! Mi marido. ¡Al futuro padre de tus hijos! ¡Pero si tenía que estar en Malta, si lo que dijo! ¡Oscar! ¡Oscar, Oscarito! ¿Amor? ¡Oscar! ¡Oscar! ¿Qué hago, Piero? Trae agua, un vaso de agua, ¡apúrate! ¡No salto, Oscar! ¡Oscar! ¿Qué hago? Tira el agua. Pero oye, creo que lo vas a ahogar así, ¡lo vas a ahogar! ¡Está bien! Oscarito, Oscar. Oscar. Uy, Gigi, mira, ese chichón no le para de crecer. Pero, el chichón. Vamos a llevarlo. Ese chichón parece tula, mírale. ¿Piero? Oscarito. ¿Y tu pelo verde? ¿Cómo que mi pelo verde? Estás ancho. ¡Vamos a llevarlo! ¡Estoy ancho! Oscar. ¿Qué le pasa? Está gordete. Oscar. ¿Cómo? Y Alba. ¿Cómo que Alba? Vamos a llevarlo al sofá.
Vamos, Oscarito, ven, ven. Ven, afírmate de mí. Y me dice que estoy... ahora, y me dice que estoy ancho. Ven. Oscar. Oscar. Ven. Ah, está pesado, ¿eh? Es un montón. Oscar, ven. Son 90 kilos, ¿eh? ¿Has ido al gimnasio? ¿Cómo que ido al gimnasio? No, tú no. ¿Qué? No, te chupas, no te puedes tumbar. Oscarito. ¿Estás bien? A ver la presión. Ay, casi no. Creo que están dándole el corazón como a dos por hora, ¿eh? ¿Sí? Pero vi. Dale otro besito, a lo mejor se acuerda. ¿De qué? ¿Qué le pasa? Aquí, me duele. ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí. ¡No! ¡Oscar! ¿Qué estoy yo? ¿Qué está haciendo el burro? Tío, ¿tú sabes el susto que me has dado? ¿Qué susto? ¿Dónde estamos? ¿Cómo que dónde estamos? En tu hogar. ¿Dónde estamos? En tu hogar, hombre. ¿En qué hogar? En tu hogar. En tu nuevo hogar. Este ya es el segundo hogar, no, el tercero. ¿Estás bien? Este es el tercer hogar que tienes acá. ¿Y nuestra habitación, Pierre? ¿Qué dices? Escúchame. ¿Estás bien? ¿Te duele? ¿Quieres que vayamos a la ambulancia? Dale otro beso, mejor Gigi, a lo mejor así se acuerda. No. Pero dale otro beso ahí, a lo mejor ahí se acuerda. ¿Qué dices, Piero, por favor? Pero a lo mejor así se acuerda, no sé. Que no tendría que estar dándole ni besos ahora, por lo que me ha hecho. ¿Qué? A lo mejor se... ¿Qué pasa? Tenía ganas de verte. Oscar. Tenemos que grabar, ¿no? ¿Qué? Grabar un vídeo. ¿Qué dices, amor? ¿Que tú me ves? Sí, espérate. Hacemos vídeo diario, ¿no? Hacemos cosas. Ahora tenemos vida, hombre. Los youtubers hacen cosas. Quiero ver un momento. Sí, hacemos cosas, pero ahora que... Igual, déjalo un momento. Y me ha dado varios besos en la boca, le he tocado el culito y no me ha dicho nada. ¿Dónde está él? Y Piero, ¿por qué está tan gordo? Estaba más delgado. Estoy flipando. Gigi, escúchame. ¿No te parece un poco raro esto? ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Qué grande está Oscarito! ¡Qué grande de comer! No puede ser. ¿Qué te pasa, Piero? Es que pesa mucho ese hombre, ¿eh? Escúchame. ¿Tú crees lo que yo creo? ¿Lo han topado al hámster o qué? No soy un puto hámster, soy un conejo. Mongo, lo que te pasa. ¿Está como recordando cosas del pasado? ¿Le habrá afectado un poco la cabeza eso? Es imposible. Es imposible, Piero. Se perdió la memoria. No, es imposible, otra vez no. Pero Gigi, ¿no viste el tremendo pedazo de shishu que dejaste en la frente y no le para de crecer? Parece pula. Yo creo que mañana ya está bien. ¿No crees? Dime que mañana ya está bien. Peguémosle de nuevo, peguémosle otro. ¿Qué crees? Otro, pa. A lo mejor así se mejora, pero le da otro lado de la cabeza. Vale. Dale. Porque yo no quiero que vuelva a pasar. Tráete el sartén. Sí, Oscar. ¿Has visto lo grande que está Oscarito? Oscarito, mira que tengo acá. ¿Quién tengo esta mano? ¿Qué tienes esta mano?